magistrados dice que probablemente hoy a las 10 de la mañana comienzan a sesionar. Y es por eso pues, esta invitación. Les agradezco mucho que hayan asistido. Y pues yo les quiero dar un breve pues historia de lo que ha pasado, ¿no? ¿Nos vamos a sentar? Pues compañeras, recordarán que el 17 de julio fue nuestra elección, fue muy competida y estuvo con 2 votos de diferencia. Ahí en la mesa se tornó un poquito de disturbio, pero al final se llevaron a cabo todos los pasos como corresponden al presidente de la mesa de debate y concluyó con la protesta que pues a nosotros nos benefició, ¿no? Nos favorecieron ustedes con su apoyo. Fueron 2 votos, ese día fue el 17 de julio. El compromiso de esta planilla era meter esa acta de elección o registrarla ante el Registro Agrario Nacional, es lo que le corresponde. Sin embargo, en 2021 todavía estaba lo del COVID y el 2 de agosto es cuando abren actividades. Lamentablemente, el 2 de agosto falleció mi papá. Yo no llevé el acta de elección, por razones obvias, ¿no? Creo que la pena y el dolor que cada persona pasa por esa situación, pues no le presté la atención la que era correspondiente hacia mi familia. E incluso la persona que impugnó, pues fue a darnos ahí el pésame, pero el 6 de agosto, si no mal recuerdo, entre 6 y 8 de agosto, la segunda que quedó cerca de nosotros por 2 votos, decide impugnar el acta de elección. Entonces yo me fui a mis 9 días, todavía días después, pues todavía con mi pena, pues ya no pude registrar mi acta. La verdad eso es lo que pasó por no registrarla, porque pues es lo que me tocó vivir y lo que me sucedió, ¿no? Nos vamos a un juicio, en agosto ellos ponen el juicio. Y con grandes sorpresas, porque durante el proceso, la verdad, el magistrado se portó de una manera, ¿cómo de llamarlo? Sin faltarle respeto, licenciado, pero y, pues sí, parcial a beneficio de aquello, ¿no? Porque ponía las audiencias en un mes, 20 días, y pues eso de estar yendo a la audiencia y ahora, chécate esto, ahora el otro. Entonces, también eso, aparte de darnos para abajo, pues nos quita mucho tiempo, ¿no? Esta administración sufrimos en ese sentido. Y que en agosto ellos ponen la demanda y que se imaginan ustedes que en agosto del 2022 sentencia el magistrado diciendo que se repita la elección. En menos de un año ustedes ya han tenido procesos legales aquí en el Tribunal Agrario. Pasa un año, 2 años, 3 años y sin resolver. Pues mira, este en un año resolvió y resolvió que se hiciera o que se repitiera la elección. Eso fue lo que dijo. Puso o fundamentó su decisión como por 5 o 6 razones ilógicas. La que más pegó, según él, fue que durante el proceso puso a más de 20 personas que no tenían la calidad agraria. Aquí los que estamos ahorita, hay varios, está mi tío Martín, doña Manuela, está Bernardín, mi amigo Cabán. Todas esas personas que él argumentó que no tenían calidad agraria, pues fuimos poco a poco, incluso llegamos a ir al Registro Agrario Nacional a México, pues para demostrar pues de la legalidad que tenían ellos haber participado y que tenían para haber votado, ¿no? Hay 2 situaciones donde pues, no lo pudimos solventar porque ellos, la otra parte, hay que decirlo con todas sus letras y claridad, hicieron trampa. Una de ellas fue la mamá de la persona que quedó en segundo lugar. Ella en el proceso, Jorge le dice a Hernán que me dé su constancia de vigencia de derechos, pero él lo solicita. El RAN dice, ella no es ejidataria. Y él contesta, bueno, pues ella no es ejidataria,
ese es un motivo de ilegalidad en este proceso. Entonces se tiene que anular la elección. Otro fue un hijo del compañero Barrera, que lamentablemente ya había fallecido. Pues no nos dimos cuenta que pasó, votó, y los compañeros que también estaban en el otro lado nos dice: oye, que pasó a votar fue él. Incluso aquí tengo las fotos. Es el hijo de don Gregorio Barrera. Fuimos a verlo, él muy amable, tiene familiares ahí en la barrotera, a la Puerta del Sol, si no mal recuerdo que se llama. Amablemente me dijo: sí, efectivamente, la esposa me vino a ver, me dijo que podía pasar a votar con lo de mi papá. Pero pues nunca creí que pasara algo, amigo Rodríguez. No hay ningún problema, lo ofrecimos en el proceso y ante el magistrado. El magistrado no lo tomó en cuenta, pero él pasó a votar por el papá, pero no por mí, yo no lo invité. Él está dispuesto, como se los dije en asambleas anteriores, él está dispuesto a venir a ofrecer una disculpa porque fue invitado por la esposa, fue con la idea de que no iba a causar ningún problema, y al final sí, de rebote nos causó este problema, ¿no? Por esas dos situaciones y que otras que puso de pretexto el magistrado, pues nos dice que se repita la elección. Y cosa curiosa, pero fíjense que 6, 8 de agosto que puso la impugnación, resuelve el magistrado 12 de agosto de 2022, justo cuando pues cumple años mi hija, ¿no? Entonces tenía 15 años mi hija y recibo otro golpe. No sé si haya sido pues infortuna, ¿no?, de todo este proceso que está pasando. Pero pienso que esta persona se ha ensañado conmigo. La verdad es que no se da cuenta que al final, pues todos estamos inmersos en el ejido, todos tenemos o el beneficio o nos perjudica, o todos debemos estar trabajando unidos. ¿Quién no de ustedes, los que están aquí presentes, han apoyado a un compañero y vamos con él hasta el final? Y nos ha tocado, pues no ganar, esa es la verdad, ¿no? Nos ha tocado no ganar. Y ni modo, estuvimos contigo, pero vamos a apoyar al que ganó. Y vamos a ver al que ganó y que nos apoye. Y vamos a ver al que ganó y que nos ayude. Porque así es el espíritu del ejido. Es la unidad, es el progreso. Y sobre todo, es la gente linda que tenemos dentro de aquí, del ejido. Mucha gente trabajadora, mucha gente que no es problemática, que va. Mucha gente exitosa también, hay muchos profesionistas, maestros, hay gente, pues, en sí, llenos de honestidad y orgullo, ¿no?, para sus familias. Y pues, lamentable que debido a esta sentencia, me hacen el honor ustedes de acudir a una invitación aquí también en el área verde, contarles el proceso. Yo de manera personal les decía que ya era mucho desgaste para mí. Incluso yo personalmente decía a mis compañeros que saludo y respeto mucho, yo les decía: ¿sabes qué? Yo quisiera o tirar la toalla. La verdad es que no tiene caso seguir con conflictos, con rencillas. Y en ocasiones también decía: pues vamos a una elección y ya la gente nos dirá, ¿no?, si este año que nos dio la oportunidad nos la vuelve a dar, o la verdad es que pues ya no nos la da, y que venga otro compañero y haga las cosas y que trate de hacerlo mejor como su servidor. En esa reunión, juntos, y gracias por la fuerza que ustedes me dieron, decidimos irnos a La Paz. Ese fue un poquito antes del 5 de septiembre del año pasado. Nos fuimos a La Paz. Obviamente por la resolución que era repetir la elección. Nos vamos al amparo diciéndole ahora sí a los magistrados que pues el proceso se llevó a cabo y que respetara sobre todo la autonomía de un ejido, que la asamblea es la que decide dentro de su ejido, que si pasó algo, que no pasó nada grave. La verdad es que no somos perfectos, tenemos errores, pero que se reconocía esta elección y que su servidor me daba pues el respaldo para seguir representándolos. Metimos el amparo,
poquito antes del 5 de septiembre, pero sorpresa, también la otra persona mete el amparo. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque en la sentencia, recordará el licenciado, en la sentencia que emite el magistrado agrario y algunos compañeros que les mandaron por WhatsApp una tarjeta informativa de Jorge, donde decían que yo ya no tenía derecho al amparo. O sea, pero sí lo escribió el magistrado en la sentencia, que yo no tenía derecho al amparo. Le decía, licenciado, pues ya está más que viciado todo esto, pues no vamos a poder recurrir al amparo. Dice, no, ¿cómo crees? Eso es un atropello a los derechos y no puede ser. Aquí ustedes me impulsaron, me dieron la fuerza, me tendieron la mano y metimos ese amparo. Y él mete a su vez un amparo donde argumentos más, argumentos menos, dice que en la elección hubo muchas anomalías, muchas cosas, y que está de acuerdo que se repita la elección, pero que no participe Mauricio y su comité. Que se repita la elección, pero que no participe Mauricio y su comité. Entonces, también eso creo que es absurdo, raya en una cosa también, yo creo que hasta mediocre, porque aquí entre más competencia tengamos, entre más gente valiosa, entre más gente trabajadora, pues le damos cierto realce al elegido. Y él así lo puso, ¿no? Que no participe Mauricio. Y pues en días pasados yo ya he estado por realizar el segundo informe, y en la plataforma pues de los magistrados ya viene que pues viene la resolución de los magistrados. Y entonces yo me he querido esperar, y discúlpeme, les ofrezco una disculpa a todos, yo me he querido esperar para el segundo informe para decirles cómo había salido o qué saldría en ese resolutivo de los magistrados. Sin embargo, pues ya va una semana y media, y en la plataforma, ya la última que nos dio el licenciado desde el sábado, se supone que hoy, miércoles a las 10, comienzan a sesionar y van a dar la resolución de ambos amparos. El que metimos nosotros, que era válida la elección, y la que metieron ellos, que se repita la elección, pero que no participen. Entonces, ese es el motivo de este llamado. Yo, así en manera general, se los quería platicar, y que de viva voz le preguntemos al licenciado qué puede pasar con esta resolución, si viene favorable de un lado y mal en el otro, si viene combinado, por llamarlo de una manera, o si sale bien, si sale mal, y que nos diga legalmente qué procede, ¿no? Y que la verdad yo quisiera este momento que les estoy robando, este tiempo que les estoy robando, que nos mantengamos unidos, que no me suelten. La verdad que su apoyo ha servido de mucho para que nosotros sigamos de pie y sigamos adelante. Eso es lo que les quería comentar. Si alguien quiera comentar antes de dar paso ya a lo legal, si alguien quiere tomar el micrófono, está abierto, y si no, pues ya le damos aquí las palabras al licenciado Martínez. Ya se lo paso. Compañeros, puede ser mi forma muy personal. Yo te quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos has dado. Cuenta con nosotros, y a mí sí me gustaría que te reelegieras. Y estamos aquí para apoyarte. Tienes todo mi apoyo, Mauricio. Felicidades. Muchas gracias. Rodríguez, pienso que nos ha llevado por el camino correcto, y dicen que no pueden estar reelegirse después de 3 años, ¿no? Pero ahorita él está impugnado, ahorita él no ha estado, y pues hay que apoyarlo. En la otra hay que aventar otra vez. Es mi punto de vista. Gracias.
Felicidades, Carmen. Lo tengamos administrando, elegido, ya que no hay.
vida nos han sabido sobrellevar. Yo los apoyo con mi voto. Y si se va a volver a reelegir, con gusto lo reelegiremos. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Yo, personalmente, muy agradecida con usted, que le dé gracias a Dios, que usted fuera personalmente invitada para desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, yo lo espero con usted. Y gracias a Dios, que algo presente me la ofrece mucho y a usted. Y a Dios, gracias porque nos siga apoyando. Y que todo salga bien. Y que Dios lo proteja, lo suyo, porque sabemos que está bien. Ahí y se eligió el presidente y secretario de la mesa de debates, iban apoyando al otro compañero, pero hicieron un trabajo decoroso y asombroso, porque así somos los enviatarios, ¿no? Cuando ellos pasaron iban con playera roja, pero fueron totalmente imparciales. Cuando una persona no estaba en el padrón, consultaba con los cinco candidatos. Fuimos los que checamos cada uno de las personas que iban pasando a votar. Por ejemplo, del que me acuerdo es de la mamá del compañero. Pues yo la conozco de toda la vida y ha venido a votar. ¿Por qué no dejarla votar? En ese momento pasó, votó. Y ahora que dice, oye, pásame sus derechos agrarios, y no es, digo, oye, licenciado, pero él siempre ha pasado. Y nos fuimos a la elección de Jesús Chávez, y nos fuimos a la elección de Miguel Barranco, y nos fuimos todavía a la elección de Paz Gómez, y ella había participado en esas últimas tres elecciones. O sea, la verdad es que pues sí nos timaron, pero también nunca hemos sido, llamémoslo coloquial y vulgar, nosotros de mala leche, ¿no? Siempre actuamos con respeto hacia los compañeros. Y ellos actuaron mal y nunca vimos venir ese misil que nos pegó en esta elección. Pero los cinco estuvimos ahí, amigos, a pasar. Los cinco estuvimos. No, pues algo que nos dimos cuenta todos, ¿no? Que realmente, si algo fue bueno o fue malo, los cinco estuvieron coludidos con ese proceso. Por ejemplo, en ese caso, si la mamá de Portillo no es equidataria, pues él permitió que votara. Él tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Mi mamá no puede votar porque ella no es equidataria. El civil adelante del centro, que no se procediera ese voto. Ahora, ¿por quién votó? Por él, ¿no? No digo. No, es que es ilógico. Llego a votar y yo sé que mi madre no es equidataria y yo permito que vote por mí. Yo soy el primero que estoy violando esas reglas. Sí. Cosa que, digamos, como dices tú, por uso sí costumbre, yo creo que vota la señora, pues dices, sí, ¿no? Y lo más importante, que si yo sé que ella no puede votar y vota por mí, el primer delito lo estoy cometiendo yo mismo. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras. Hemos visto el trabajo del comité que está dirigiendo ahorita el ejido. Hemos visto su dedicación, su honestidad, la rectitud. ¿Qué esperamos para seguirles dando el apoyo? Merecen el apoyo todos ellos por el trabajo que han estado realizando. Y yo les pido a todos que nos unamos y que sigamos con el comité que está en funciones. La verdad es que ahora sí, siguiendo con esta historia, pues hoy se supone que sesionan, puede ser al rato, pudo haber sido en la mañana o mañana o viernes, pero esto ya está
por resolverse. Algo irónico que yo les contaba que el 2 de agosto que fallece mi papá, el 12 de agosto de 2022 que cumple 15 años mi hija, y este viernes cumpliría también años de nacido de mi papá, quién sabe si también los magistrados por ahí resuelvan el viernes, y creo que, híjole, sería ya que me suelten tantito, ¿no? Ya que me suelten tantito. La verdad es que ha sido muy difícil y muy pesado esto, ¿no? He cargado una losa, yo le decía a mis compañeros que en un principio quería tirar la toalla y ellos me han sostenido y hemos avanzado hasta donde se ha podido, porque realmente nos costó mucho trabajo destrabar las cuentas bancarias. El SAT nos costó más de 6 meses todavía que nos pudieran dar la oportunidad, pues, de trabajar. Y esos 6 meses fueron muy difíciles porque también fue lo del COVID. Y yo les quiero agradecer de verdad a manera de todos los que estamos aquí, pero sobre todo de mi familia y mía, siempre su apoyo. La verdad, nunca me he sentido solo gracias a ustedes. Todos los que tomaron el micrófono, yo sé que algunos que tampoco lo tomaron, siempre ha habido un aprecio de amigos, de hermanos y de verdad de compañeros de aquí del Ejido. Siempre hemos tenido ese respeto. La verdad, pues a nombre personal de mi familia les agradezco mucho, mucho a todos ese apoyo. De verdad, siempre todo este proceso lo va a necesitar. Bueno, y pues creo que concluyo, ¿no? Muchas gracias. Porque eso te ha dado la facultad de tener una calidad humana, una fortaleza de trabajo y realmente el posicionamiento de que estás ubicado en un lugar que te ha fortalecido gracias a todos esos problemas. Has dado la cara por todo el Ejido y eso te va a fortalecer, que si en esos próximos 3 años, ya como comisariado Gidal, vas a tener una representación mejor a través de todos nosotros. Gracias. No, gracias. Yo creo que ahora sí pasamos a hablar con el abogado, ya que nos diga ahora, pues van a sesionar los magistrados y pues hay muchas dudas de todos nosotros, ¿qué vaya a pasar? La verdad es que, como siempre. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros. Estaba yo esperando la explicación del abogado, que acertadamente está asesorando a nuestro comisariado. Y quiero comentarles que la máxima autoridad, recordarles, muchos lo saben, la máxima autoridad somos todos nosotros y los que faltaron, los que son equidadarios. Así es que el magistrado resolverá, dirá, razones tendrá. No quiero pensar mal porque pues lo que se está dando a nivel nacional con jueces, magistrados, se está poniendo mucho en duda sus decisiones, en mi caso, manera de pensar. No estoy diciendo que es el caso, pero de acuerdo a las explicaciones que nos han dado la abogada, que nos ha dado Mauricio, pues hay que tener mucho cuidado. Y ahorita le tengo la pregunta al abogado mientras termina mi intervención de qué pasa con una cosa y qué pasa con otra. Por favor, abogado. Pero, pues ya les dije, nosotros somos la máxima autoridad. Si nosotros queremos que él siga con nombramiento, su nombramiento va a seguir. Lo hablo porque en mi tiempo me pasó y terminé, gracias a Dios, con el apoyo de la Asamblea. Y aquí hay muchos compañeros que me dieron el apoyo, como ahorita se lo estamos dando a Mauricio. Y espero que sigamos dándose. Y lo dije en un principio, dará la resolución el magistrado, los jueces y todo, pero hasta que nosotros queramos hacer el comisariado o nuestro representante, con credencial o sin credencial. Y muchos han hablado que afortunadamente están trabajando bien. Y no soy palero, de otra manera ya nos hubiera invitado a quitarlos. Pero todos hemos recibido
beneficio. Vemos que están trabajando, vamos a seguir apoyándolos. No tengamos temor a la resolución que se va a dar. Mientras estemos firmes en nuestra decisión de apoyarlo, no pasa nada, no pasa nada. Esperemos, no sé si esté vigente el día viernes para la reunión. El viernes hay reunión ya. Si están sesionando los magistrados en este momento, pues tendremos noticias. Y yo creo que van a ser buenas noticias para nosotros. Porque se ha actuado de manera honesta, no deshonesta. Porque en la elección tuvimos presente a un representante de la Procuraduría que llevó la asamblea. Y él también, me imagino, fue llamado para que diera su opinión de cómo se desarrolló la asamblea ese día 17 de junio. Pues eso debe de contar mucho, porque hubo autoridades de las dependencias que les corresponde las elecciones de comisariados en todo el estado. Desafortunadamente yo le entendí al abogado así, que el Registro Agrario Nacional no está actualizado. No tiene actualizados los padrones. Imagínense en el estado cuántos ejidos somos, no tengo el número. ¿Cuántos ejidatarios mueren diario en el estado? Vamos a poner 10, por decir un número. De inmediato los 9 días nosotros los familiares vamos a hacernos el trámite para que se quede mi hermano, quede yo, se hace. Pero ese nombre ya no lo suben al padrón de inmediato, lo tienen ahí rezagado. Cuando llegan las elecciones pasa lo que sucedió aquí. No todos venían del padrón, que fue que impugnaron. La maestra tiene su certificado parcelado. Y se atreven a decir que no era equidatario. Porque les convenía de esa manera, ahí son conveniencias que adoptamos para que ganemos un lado u otro. Pero aquí ustedes son testigos que se actuó honestamente. Y hasta el resultado, aquí lo tenemos. Y más gente se viene sumando de los que estaban del otro lado. Ya casi las buenas tardes a todos. Mira, Mauricio, yo creo que hay cosas y hay tareas mucho, muy importantes que hay que seguir haciendo. Esto de la resolución que está por salir hoy o mañana es mero trámite. Acabas de escuchar, cabrón, que cuentas con el apoyo de nosotros. Y así va a ser. Y te van a venir a sacar ahora que quieran. Que vengan. Con resolución y sin resolución, amigo. Concrétate a seguir trabajando como lo has hecho hasta hoy. Estamos contentos. Concrétate en que próximamente este ejido cumple 100 años. Hay que festejarlos. Concrétate en festejar los 70 años que desfilamos por primera vez el 30 de septiembre. En eso concrétate. Que la fiesta de los ejidatarios, que la fiesta que tú representas, que es de lo cual nos sentimos orgullosos y nos da identidad a los jóvenes. De lo demás, que digan lo que quieran. A mí, si soy ejidatario o si no soy, pues, en las manos del abogado pusiendo el caso y ese asunto está más que resuelto. Entonces, yo creo que ya nos quedó bien claro, ya te queda bien claro qué queremos, hacia dónde vamos. Y eso es lo que tienes que seguir. El viernes dices que nos vas a informar qué estado guarda tu administración. Aquí vamos a estar. Y esto, pues ya para, ya tengo hambre, ya tengo sed. Aquí en casa, al Ejido de Cuautla. Aquí estamos los representantes que nos dieron el honor y la asamblea de representar, perdón, y pues cada miércoles va a estar viniendo. Bueno, licenciada, bienvenida, le paso el micrófono para que hable un poquito. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Blázquez, me acaban de asignar el módulo de Cuautla, el día de hoy es mi primer día. Cualquier cosita que necesiten estaré aquí de 10 a 3 de la tarde y los martes en el TUA para llenar.
mismo horario, por si necesitan. Aquí lo mete Pepa y licenciada, un favorzote ahí a la licenciada Grisa, ahí nos pasa su número telefónico y lo ponemos en las oficinas, ¿no? Por si hay algún pendiente de aquí de los ejidatarios para que hablen y lo contacten directamente, ¿no? Por favor. ¿Sí? Gracias, licenciada. Pues no sé si ya, ahora sí ya nos extendimos demasiado, no sé si ya no haya más que decir. Yo quisiera, bueno, les hago una petición. A últimas fechas tenemos tres compañeros que fallecieron. El primero, don Abel López Perdomo, que ustedes y muchos lo conocen como el médico, el doctor. Se va muy casado con el tío Enrique, mi papá, era un buen amigo, su hijo ni se diga. El día de ayer aquí están familiares de Alberto Vázquez Coria, también falleció, me parece que el día de antier, y antier falleció doña Rosa Hernández Rivera, quien era mi vecina, la conocemos por doña Rosa, o la que tiene su parcela en contra esquina del rastro municipal. Son tres personas que se nos van en este mes, y yo le quiero pedir a todos que nos pongamos de pie, que dediquemos medio minuto siquiera de aplauso a ellos tres, ¿no? Por favor.